7:55 de la mañana, un hombre identificado como René Hernández, de 56 años, murió arrollado en el kilómetro 28 y medio de la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate, en la jurisdicción de Colón. La fuente policial indicó que la víctima estaba a la orilla de la carretera guardando unas pertenencias en la cabina del camión en el que viajaba cuando otro vehículo lo arrolló. El señor que está abajo del sedán es el conductor y propietario del pica blanco. Entonces fue arrastrado ahí aproximadamente unos 10 metros de la vía hacia un costado de la misma. Se presume que el percance se debió a una distracción al volante y descartaron que el otro conductor manejara bajo los efectos del alcohol.